invitarte a desayunar. No puedo. Debo ir a la iglesia. Oh. Bueno, pues después de la iglesia. Venga, hace mucho que no te vemos. ¿Por qué no te pones esto? No quiero que tu pequeñín enferme. Hace mucho frío. Vamos. Vale. ¿Vale? ¿Vendrás? Oh, sí. Bien. ¿Puedes ponerte eso? Sí. Hasta luego. Me debes $5. No, hasta que le veas sentado en la mesa, no te debo nada. Le está pasando algo, me preocupa. No paras de decirlo. Creo que el instinto maternal te ha afectado. En todo el mundo hay libros y libros y libros de leyes. Pero en todo este mundo solo hay una ley. Y no necesitamos preguntar, Señor, ¿qué debo hacer? Porque el Señor ya nos ha dicho lo que debemos hacer. Amaos los unos a los otros. Esa es, amigos, la única ley de verdad. Amar es un acto de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la devoción del Espíritu Santo estén con vosotros ahora y por siempre. Amén. 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 Hola, señora Graner. ¿Le he hecho una mano? Oh, gracias, querido. Es que me toca dejarlas en el hospital. Ya. Eres un joven bien parecido, Lars. ¿Dónde está tu novia? No tengo novia. ¿Eres gay? No. Mi nieto es gay. Sé todo sobre los gays. Lo sé, pero no soy gay. Bueno, no esperes mucho, no te conviene. Vale. Toma. Dásela a una chica maja. Romperá el hielo. Hola, Lars. Supongo que mañana te veré en el trabajo. Sí, vale, adiós. Mi hermano tiene 27 años. Quizá quiera que le dejen en paz. Eso no es lo que quiere. Ah, ¿no? Largo. ¿Y eso cómo lo sabes? Porque las personas no son así. Ah, ahí está. ¿Te parece normal? $5. Buenos días. Buenos días, Eddie. ¿Has tenido un buen fin de semana? ¿Qué? Oh, la chica nueva es muy mona, ¿eh? Tú y Margot, ¿qué opinas? Oh.
Tienes que ver esto. Hoy no estoy de humor para ver porno. No es porno. Bueno, sí, pero he echado un vistazo, ¿vale? ¿Qué? ¿Te gusta? Es maciza. Y si pesa 56 kilos, es que pesa 56 kilos. No me digas. Y se puede personalizar todo. Tienen todo tipo de cabezas y miembros. Puedes diseñar tu propia mujer. Y Lars. Ajá. Lars. Sí. Son anatómicamente correctas. ¿No irás a comprarte una? Ojalá. Mira el precio. Estoy a cero desde la última Xbox. Buenos días. Buenos días. Ah, hola, buenos días. ¡Eh! Ha llegado Margot. ¡Viva! Oye, ¿puedes ponértelos? Oye, he pensado. Los dos vivimos en el lago, compartamos coche. Lars, hoy te toca el café, tío. Oh, sí. ¿Sabes cuál es tu problema, Margot? Eres muy agresiva. Tranquilízate, ¿vale? Cállate. Por ese motivo, el riesgo de precipitaciones en forma de nieve es muy elevado a partir de mañana. El descenso lento pero continuado de las temperaturas... ¡Eh, para! Seguirá hasta... ¡Alto! ¡Karen! ¿Qué? ¿Qué? Queremos que vengas a cenar. ¿Vas a venir? Perdona, lo siento. Oh, cariño, perdona. Espera. Vale, no puedo. No puedo. ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no? Lars, te echamos de menos. Ya. Me he traído trabajo, así que debería. Tendré problemas. No, no es verdad. Sí, ¿has oído eso? Es mi teléfono. Lars, creo. Espera. Lars, para. Venga, espera. Vamos, por favor. Tengo otros planes. No puedo. Tenemos salmón y pastel de cerezas. ¿Me puedes soltar, por favor? No. De acuerdo. ¿No quieres más? Oh, estaba delicioso, gracias. Bien. Deja que... No, no, quédate ahí. No, no, me toca a mí. Vosotros hablad. Oye. Karen está preocupada por ti. Cree que te pasa algo porque pasas mucho tiempo solo. Estoy bien. ¿Es lo que le he dicho? Exactamente eso. Vale. Papá también era un poco así, así que... Sí, pero él no quería a nadie cerca. Esa es la diferencia. Eso no es cierto. Vale, bueno, sí, tal vez después de morir mamá, pero tú no le conociste antes, en fin. Tú no pudiste, pero... Yo solo digo... que... A Karin y a mí nos gustaría mucho que te mudaras aquí. Oh, yo estoy bien así, gracias. ¿La mitad de la casa es tuya? Lo sé, pero estoy bien así, gracias. Solo era una sugerencia. En fin, buenas noches, que duermas bien. Buenas noches. Espera, tengo esto que ha sobrado para ti. ¿Tienes mi manta? Ah, sí. Yo lo traigo, descuida, coge esto. Gracias. Enseguida vuelvo.
Es una manta preciosa. Gas dice que tu madre la hizo para ti. Sí. Estando embarazada. Ella debió de quererte muchísimo. Como nosotros. ¿Estás enfadado conmigo? Gas, ¿ya viene? Aquí tienes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? Hemos hablado. Él está bien. Seis semanas después. Diga. Hola, Lars. Soy Karin. Te acaban de traer una caja enorme. Está en el garaje. Oh, bien. Gracias. Vale, adiós. Gracias. Es un bonito jersey. Hola. Anda, pasa. Espera, Karin no viene aquí. Karin. Sí. Cariño, ven, es Lars. Oh, ¿de verdad? Sí. Está haciendo unos ejercicios para embarazadas. Yoga. No, no, eso le va francamente bien. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Tengo visita. ¿Qué tienes? ¿En el garaje? ¿Ahora? Sí. ¿Una visita? Eso es genial. Sí. Ella no es de aquí. ¿Ella? Sí. Vaya, ¿qué te parece? ¿Y dónde has conocido a esa persona? Por internet. Sí, todo el mundo hace eso ahora. ¡Es fantástico! Pero apenas hablan nuestro idioma. Tranquilo, a los chicos del trabajo les pasa lo mismo. No es un problema. Vale. Sí, está en una silla de ruedas, así que no quiero que se sienta incómoda. No, no tiene importancia. No. Vale. Y tengo que pediros... Ya sé que es un gran favor. Sí. Bueno. Es que es muy religiosa y como ambos somos jóvenes y solteros, no nos parece bien estar en el garaje juntos. No, la pondremos en el cuarto rosa. Puede dormir aquí. ¿En el cuarto rosa? Sí. ¡Qué bien! Sí, y tendrá toallas nuevas. solo danos media hora para, ya sabes, arreglarnos y poner algo en el horno. Y preparar un poco esto. Vale, empecemos ya.
tío, esto es... Los calladitos, ya sabes lo que dicen de... Me alegro, de verdad. Nos vemos ahora. Muy bien. Vale. Bianca es... misionera. O fue misionera, sí, perdón. La criaron unas monjas, pero ahora está de año sabático para conocer el mundo. Está bien, ¿no? Es tímida. Bueno, lo eres. Todo es tan nuevo para ella. ¿Tenéis hambre? Estamos hambrientos. Gas, ¿me echas una mano en la cocina? ¿Qué te parece? Lo sé. Se ha vuelto loco. Oh, por Dios. Parece loco, ¿verdad? Está loco. Da igual. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé. Oh, no lo sé. ¿Qué hacemos? Oh, Dios mío. Está loco. Habrá que internarle en un hospital. Habrá que internarle y no puedo permitírmelo, Karin. No puedo creerlo. Mi hermano pequeño está total y completamente loco. Tranquilízate, ¿vale? Gas, cálmate. ¿Y cómo lo hago? ¿No ves que hablo? ¿Me has oído? Que habla con una muñeca. Superaremos esto de algún modo, ¿vale? No sé cómo vamos a hacerlo. Yo tampoco. Pero tranquilízate. ¿De acuerdo? Sí. Perdona. Descuida. Karin, Karin, ella no va a comer. Esto os parecerá increíble. Oh, me saca de quicio. Bianca es del trópico. Y es brasileña. En fin, mitad brasileña, mitad danesa, exacto. Y alguien le robó el equipaje. Oh. Sí. Y también la silla de ruedas. Esto es horrible. Sí, ¿te lo puedes creer, Gas? Sí, es increíble. Sí. Y eso me pone a 100. En fin. Quería pedirte un favor. A ella no le importa, te lo juro. Karin, no te importa prestarle algo de ropa, ¿verdad? No tiene nada. ¿Te importa? No sé si tenemos el mismo gusto. Bueno, eso da igual, Karin, porque a Bianca no le importan esas cosas tan superficiales, así que está bien. Claro. Sí, bien. ¿Lo ves? Te lo dije. Gracias. Bueno, este es el dormitorio de mi madre. Así que, si necesitas algo, Gas y Karin estará ahí al lado. Yo estoy en el garaje. Pero eso ya lo sabes. ¿Qué más? Las toallas son nuevas. Gracias a Karin. Las deberíamos irnos a dormir, ¿vale? Oh, ya. Dame un segundo. Solo quería decir que me alegra que por fin estés aquí. Lars, venga. Por ahora ya está bien. Sí.
Vale, buenas noches. Espera. Gus tiene una buena idea. Está preocupado por la salud de Bianca. Ya sabes, con el viaje, el cambio de clima y todo eso. Bueno, el estrés, ¿sabes? Pediré una cita con la doctora Berman para mañana, a primera hora. Iremos todos. Sí, ¿te acuerdas de ella, no, Lars? Ya. ¿Crees que es buena idea? Sí, deberíamos ir. Sí. Es buena idea, porque pensaba ir una gran idea. A comprar una silla de ruedas. Sí, así que buenas noches. Adiós. Nos vemos mañana. La muñeca de verdad. Natasha escapó de Moscú, donde la obligaban a desnudarse para la mafia rusa. Ahora lo que quiere es un auténtico macho americano para amar. Midori dejó un trabajo muy bien remunerado en Tokio porque estaba insatisfecha como mujer. Tammy dejó el instituto para dedicarse al rodeo. ¿Serás tú el vaquero capaz de domar a esta potra salvaje? La doctora nos dirá qué hay que hacer. Pero es médico de familia y necesitamos un loquero. No, lo es. También es psicóloga. Oh. Tienen que serlo porque trabajan muy al norte. ¿Qué pensará la gente? No podemos preocuparnos por eso. Ya. Allí es donde solía trabajar mi padre. Nuestro padre. Esa es la biblioteca. Tengo carné. También puedes sacar libros si quieres. De hecho, los tendré que sacar yo por ti, pero me lo dices y... Oh, no sé. Por cierto, Gus, ¿dónde trabajaba papá? En agua y energía. Oh. Yo trabajo en el departamento de enseñanza. Echo de menos a mis colegas, pero hay tanto que hacer en casa. Volveré en cuanto el bebé tenga edad suficiente y... Elecciones, vivir en América o vida campestre. Yo hubiera dicho eso. Bueno. Tiene la presión baja. ¿Eh?
¿Es grave? Podría serlo. Hay que esperar a ver. Tranquila. Puede que yo también la tenga baja. Oye, me gustaría que la trajeras todas las semanas para un tratamiento especial. ¿Podrás hacerlo? Sí. ¿Usted cree que es necesario? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Tú qué dices? Bueno, si dice que es necesario, se hace. Vale. Puedes organizarlo con Joan en recepción. Me encantaría conocerte mejor, Bianca. Karin, te repito que debería estar en un hospital. No. Mi tío Garth fue a uno de esos lugares y nunca regresó. Sí, pero necesita más ayuda de la que podemos darle. Te dije que algo iba mal y no me escuchaste. Si me permitís. Lars es funcional. Va a trabajar, se lava, se viste solo. De momento. ¿Ha tenido algún episodio violento? Oh, no, no, nunca es un cielo. Ni siquiera levanta la voz. Vale, hay que arreglarle. ¿Podrá arreglarle? No lo sé, Gas. No creo que sea psicótico o esquizofrénico. Y no creo que esto sea genético o debido a un problema cerebral. Entonces, ¿qué demonios está pasando aquí? Yo diría que tiene un delirio. ¿Un delirio? ¿Qué demonios hace él con un delirio, por el amor de Dios? Eso es lo que hay que averiguar. Es posible que se haya estado descompensando paulatinamente. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. ¿Ha habido algún cambio en la familia en el último año? No, todo es casi exactamente igual, excepto que Karin está embarazada y Lars está pirado. Mirad, esto no es necesariamente negativo. Lo que llamamos enfermedad mental no siempre es solo una enfermedad. Puede ser una comunicación, puede ser una forma de resolver algo. Estupendo. ¿Y cuándo acabará? Cuando ya no la necesite. ¿Cómo podemos ayudar? Siguiéndole la corriente. No, eso es. Por Dios, no. No, ¿yo fingir que es real? No lo haré. Es decir, no puedo. Ella es real. Bueno. ¿Sí? ¿Está ahí fuera? Ya lo pillo, pero no voy a... Sí, no voy a hacerlo. De todos modos, no le haréis cambiar de idea. Bianca está aquí por alguna razón. Sí, pero... No se trata de una opción. Está bien. Está bien, de acuerdo, pues lo haremos. Cueste lo que cueste. Oh, sí, ya. Y todo el mundo se reirá de él. ¿Y tú? Oh, le encantan los críos. ¿Más café, Lars? Sí, por favor. ¿Has visto la carita? ¿Bianca querrá un poco? ¿Sí? Aquí tienes. Gracias, Karin. ¿Gas? ¿No? Vale. Sí, claro. ¿No vas a trabajar hoy, Gas? No me siento bien. Oh, no. Bianca puede ayudarte. Estudió enfermería. No, no lo hizo. Ella no estudió enfermería, Lars, porque no es una persona. Es una gran cosa de plástico. Es increíble. ¿Has oído eso? Bianca dice que Dios la hizo para eso, para ayudar a la gente. ¿No llegas tarde al trabajo? Sí, llego tarde. Sí. Será mejor que me vaya. Vale. Adiós, pero luego llamaré.
De acuerdo. Tienes mi número del trabajo, ¿verdad, Karin? Sí. Quería decirte que hoy estás realmente guapa. Espero que te mejores, Gas. Yo también. Y gracias por el desayuno. No. Vale, me marcho. Adiós. Adiós. Bueno, tenía que intentarlo. ¿Qué? 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 Es que... no sé. Es verdad, hemos estado concentrados en nosotros mismos. Pero esto no es culpa mía. No lo es. Vamos, Bianca, hagamos un par de llamadas. Buenos días, Cindy. Estás muy guapa hoy. Gracias. Oh, señor Sunshine. Es... muy precipitado, pero ya sabe usted cómo me apasionan estas cosas. Vale, ¿dónde están? Sé que los cogiste. No los cogí. Lo hiciste, como venganza. ¿Por qué? Por la rata de broma que puse en tu cajón. Ah, eso. Lars, resulta que me faltan 3 muñequitos. Te toca traer el café. En fin, escucha, Margot. Esos muñequitos son sumamente importantes para mí, valen un montón de pasta y si no los vuelvo a ver pronto en mi puñetera mesa, más vale que le digas a tu osito de peluche que vaya con ojo. Se los devolveré. De uno en uno. ¿Irás a la fiesta de Cindy? Oh, no. Esperaba que fueras. De verdad, me encantaría que fueras. Bueno, quizá. Sería fantástico. ¿Crees que podré llevar a mi novia? Oh, sí. Sí, yo también voy a llevar a alguien. Vaya. No sabía que hubiera muñecas sexuales. Muñecas de placer, así las llaman. Vi un documental en la tele. ¿Entonces va en serio? Bianca tiene... Entonces solo es una chica más. Perdona. El hombre se compró una muñeca que se infla y le salen unas tetas así. El tipo se la come y sale volando. No me lo creo. ¿Tiene alguna hermana? Ojalá tuviera una mujer que no hablara. No tiene tanta gracia, no la tiene. No queremos tener nada que ver con ella. Es un becerro de oro. Y ya sabemos cómo acabó eso. Pero no la está adorando, ¿solo están saliendo? Estos jóvenes no tienen fuerza de voluntad. Está enfermo, ¿vale? Está enfermo. Lo que esperábamos al recurrir a usted es que nos ayudara, ya sabe, a preparar el terreno un poco. Si tan solo pudieran intentar comprender. Es un buen lo chico. Lo podríamos intentar. Sí, yo opino. Ni sé qué hacemos aquí. Esto es absurdo. Por el amor de Dios, ¿cuál es el problema? Sally, tu primo pone vestidos a sus gatos. Hazel, tu sobrino, dio todo su dinero a un club de ovnis. Y Arnie, todos sabemos que tu primera esposa era cleptómana. No lo era. ¿Y por qué está enterrada con unos pendientes míos? Oh, amigos, ya es suficiente. Estas cosas pasan. Lars es un buen chico. Podéis contar conmigo. Gracias, señora Graner. Supongo que no la traerá a la iglesia, ¿verdad, reverendo Bock? Pues... la pregunta es, como siempre, ¿qué haría Jesús? Holy, holy, merciful and mighty God.
Me gustaría aprovechar la ocasión para dar la bienvenida a todos los nuevos visitantes de nuestra iglesia. Bianca, me alegro de verte. Lars, Dios te bendiga. Adiós. Dios te bendiga. No hay que. Ya falta menos. Ven con cuidado. Con cuidado. Agnes, me alegro mucho de verte. Hacía muchos meses que no te veía. Esto es para ti, Bianca. Gracias. Bianca, esta es mi amiga, la señora Graner. Tiene una bonita figura. Son bonitas, ¿eh? No son de verdad, durarán para siempre, ¿no es genial? Hola. Vuelve aquí, vamos. Vale, cuidado con la cabeza. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso es. ¿Qué? ¿Estás cómoda? Sí. Traeré la silla. Oh, ¿puedes ponerle el cinturón? Bianca, Gas te pondrá el cinturón, ¿vale? Oh, y ponle eso en las piernas porque coge frío. Gracias. Ya. Yeah. Sí, chicos, ¿y a dónde vais? Espera un momento. Ella no lo sabe, es un secreto. Pero te lo diré. Es que me hace un montón de preguntas. Quiere saberlo todo sobre mí, así que he pensado en llevarla al lago. Donde jugábamos. Ya. ¿Lo recuerdas? Sí. Eso es. Sí, es fantástico. Sí. En fin, ya voy. ¿Por qué gritas? Aquí venía con los amigos muy a menudo. Solíamos pescar. Sí, sí. Si el lago estaba helado, jugábamos al hockey. Sí, lo pasábamos francamente bien. Cuidado con la cabeza. Sí, eso es. Ya, así estás bien. ¿Estás bien? Sí, esta es la casita del árbol. Y la cuerda... la escalera... Enfermedad mental delirio. Trastorno delirante. Muy bien. Oh, disculpe. No podía esperar. Quería ver cómo estaba.
Después del tratamiento debe descansar. No funciona sin el descanso. ¿Me haces compañía? Lars, hazme compañía. ¿Sabe cuántas sesiones va a necesitar? No. Es una enfermedad tramposa, Lars. Pero lo que me ayudaría es tener un historial más completo de ella, como padres... Murieron cuando era un bebé. Oh, qué desgracia. Sí, pero no siente pena por ella misma ni nada. Ella solo quiere ser normal, que todo el mundo la trate con normalidad. Eso está bien. Es admirable. Opino lo mismo. ¿Este es su marido? Sí. Falleció. Oh, no. Lo lamento. ¿Tiene hijos? No. Debe de sentirse muy sola. A veces me siento tan sola que olvido qué día es y cómo deletrear mi nombre. ¿Y tú qué? Tiene gracia. ¿Y cuál es la diferencia entre delirio y alucinación? Es una percepción falsa contra una creencia falsa. Vale, entonces cuando Moose cree que el FBI le persigue... La DEA. Inmigración. Hacienda. La ATF. La triple A. Eso sería un delirio. Oye, tíos, que nos persiguen en serio. Me lo repitió 3 veces. Y me puse a cortar leña. No lo fue realmente bien. De verdad. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hacemos? Vamos. Es divertido. ¿Lo es? No lo sé. No lo sé, tal vez no. Háblame de Karin. No la conozco bien. Oh, es maravillosa. Gas y yo tenemos mucha suerte con las mujeres. Es maravillosa. Pero ella... Hablaremos otro día. Buscaré algo para leer. No, es que... ¿Entre usted y yo? Claro. Ya. Estoy preocupado por ella. Creo que tiene un problemilla. Oh, ¿deberías contármelo? No, descuide, es que... Creo que es porque es insegura, pero... Siempre intenta abrazar a todo el mundo. En fin... Hay gente a la que no le gusta que la abracen. Pero ella no se percata y se lo toma mal. Y se siente, bueno, ofendida. No sé qué hacer al respecto. ¿Y usted? A veces es un gran consuelo tener a alguien que te rodee con sus brazos, ¿no crees? No. Sí, es agradable. No es agradable, duele. Oh. ¿Como un corte o un moretón? Como una quemadura. Como cuando sales y... se te llenan los pies, luego vuelves adentro y entran en calor. Es algo así. Es casi exactamente eso. ¿Te pasa con todos? La verdad, con Bianca no. Con el resto, sí. ¿No dejas que la gente te toque? ¿Eso no es difícil de llevar? Bueno, no mucho, porque tengo todas estas capas. Y eso ayuda. Oye, no podemos cambiar a Karin.
Pero... ¿te puedo ayudar? Está bien. ¿Dolor? Sí, pero lo soporto. ¿Estás bien? Ya es suficiente por hoy. Sí. Gracias. ¿Qué? Sí, estoy bien. Bueno, está demostrado que la palabra preferida por todos es su propio nombre, así que si les menciona sus nombres, vas bien. Verás lo contentos que se ponen. Vale. Señor Sunshine, y ella debe de ser Bianca. Bienvenida, bienvenidos, adelante. Llevo las botas, pero he traído mis zapatos. No te preocupes por eso. ¿Baxter? Baxter, cariño. Lars, él es mi marido. Hola, Lars. ¿Bianca? ¿Cómo estás? ¿Esto es para mí, Bianca? Gracias. Baxter puede traeros unas bebidas de la cocina. ¿Lars? Yo una cerveza. Tranquila. ¿Y para Bianca? Ella no bebe. Tampoco le gusta que beba yo, pero solo tomaré una. Os puedo ayudar con los abrigos. Hola. Es Margot y ella es Bianca. Hola. Hola, Bianca. Menos mal que enviaste esa nota. Habría flipado. Es muy extraño. Oh, es un trastorno. Qué rarito. ¿Lars? Mírale. Está enamorado de esa putilla de silicona. Se llama Bianca. ¿Y tiene sexo con ella? Nena, para eso está. Sí. Oh. He oído que os vais a casar, ¿verdad? Sí. No. ¡Guerra de cosquillas! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Preparamos un ponche? ¡Qué divertido! Y por eso me decidí. Hace tiempo. Un ponche era lo mejor para mí. Mataría por tener su cabello. Yo se lo cortaría como por aquí, largo por delante, corto por detrás. Lars nunca le dejaría cortárselo. Los chicos y el pelo largo... No me importa. Como a ella le guste, me gustará. Ese es mi tipo de hombre. ¿Necesito vino? Yo te traigo. ¿Alguien más? Oh, no. Gracias. No. Y después siempre tuvimos una relación espléndida. Eso fue el punto de inflexión. Hola. Oye, Lars, Bianca es guapísima. Gracias. Y lo mejor es que no sabe lo buena que está. Es lo que uno quiere de una mujer, que se quede contigo porque no sabe que puede conseguir a otro mejor. ¿No crees?
¿Y es flexible? Sí. Y se entretenía paseándose arriba y abajo por el prado, escribiendo en las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos acomodados a su tristeza, todos dedicados a Dulcinea. Pero lo que le afligía mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase. ¿Dolor? No, descuide. Es soportable, descuide. Estarás emocionado por ese bebé en camino. ¿No te apetece ser tío? No puedo tener hijos propios. Oh, eso está mal. Bianca, es así. Es... Sí, tampoco puede tener hijos. Es una pena. La madre de Bianca murió en mitad de todo, justo cuando ella nacía. Como la tuya. Tenéis mucho en común. Lars, sabes que se ha aprendido mucho desde entonces. Las cosas han mejorado. Sí, pero aún puede ocurrir. Es muy improbable. Es raro. Sí, pero puede ocurrir.
Lars. Lars, coge aire. Tranquilo. Lo siento. Lo siento, es que... Es tan peligroso. Es tan peligroso, no quiero ni pensarlo. Siéntate y pon la cabeza entre las piernas. Pon la cabeza entre las piernas, siéntate. Sí. La cabeza entre las piernas. Inclínate, inclínate. Vale. Lo siento. Tranquilo. Respira hondo. Me pregunto si tendrán móviles. Deberíamos comprar móviles. ¿Qué? Así luego podremos llamarnos cuando queramos. Nah, no es tan raro. Mucha gente lo hace. No te preocupes, es muy normal. ¿Qué tal? Por las tardes, lunes y miércoles. Y luego tal vez todo el día el sábado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás seguro? ¡Ah! ¡Qué bien, Bianca! ¿Tú estás de acuerdo? Bianca quiere ser voluntaria en el hospital los jueves por la tarde. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasará con tu presión? Tú piensa en todos esos niños calvitos. La adorarían. Eso es verdad. ¿Qué tal un decapado aquí y darle volumen justo aquí? Y no sé lo que opinaréis, pero... ¿Flequillo? Me gusta. Oh, queda fantástico. Bien. Sí, muy bien. ¿Seguras? Porque no volverá a crecer, ¿vale? ¿Qué es ese sonido? Por Verónica Charles. Oigo el teléfono. ¡Ring! Eso es. No va a mejorar, ¿verdad? No, me temo que no. Amará esa cosa toda la vida y es culpa mía. No, no lo es. Es... No lo sé. Mira, yo... Me marché de casa tan pronto como pude, ¿sabes? Ni se me ocurrió pensar en él. Luego tú y yo volvemos aquí tan felices y él se muda al maldito garaje como el perro de la familia. Y yo le dejé. No me extraña que encargara una novia en una caja. Mis padres nunca lo supieron. Se lo conté. ¿Ah, sí? Pues sí.
¡Blanca! ¡Estamos arriba! ¿Qué haces? Es el banquete de voluntarios del hospital en el edificio de excombatientes. ¿No está guapísima? Sí, está preciosa. Ya, pero es que pensábamos jugar al Scrabble. ¿Estás seguro? Sí. ¿Su agenda está pegada a la nevera? ¿La has mirado? No, no lo hice. Olvidé hacerlo. ¿Puedo estar un momento a solas con ella, por favor? Gracias. Gracias. Bueno, eres mi novia. Yo tendría que comprobar tu agenda para ver cuándo haces un plan. Y si haces un plan, tienes 10 personas alrededor todo el tiempo. ¿No puedes pedirle a una que coja el teléfono y me lo diga? Nunca se pelean. Estaba en el trabajo pensando en que íbamos a jugar al Scrabble. No me gusta su tono. A ver, escúchame. Bianca tiene una vida propia. Ninguna mujer que se respete va a estar siempre a tu disposición y cuanto antes lo aprendas, mejor. ¿Ah, sí? Sí, te pasas en tu oficina todo el día. ¿Qué debería hacer? ¿Esperarte? ¿Tú lo harías por ella? ¿Te lo ha pedido siquiera? Está fuera, en la comunidad, haciendo cosas para gente menos afortunada. Deberías estar orgulloso. ¿Y yo qué? Oh, un niño grande. Es igual que mi marido. Volverá a las 11. Es mi novia y no debería tener que consultar su agenda para verla. ¿Estás bien? ¿Cómo se sentiría ella si me fuera yo? Si la abandonara, sí. Ella no te ha abandonado, volverá. ¿Y yo cómo lo sé? La gente hace lo que le da la gana. Les da igual. ¿Que nos da igual? No nos da igual. No, ¿qué va? Eso no... ¡Eso no es verdad! ¡Oh! Todas las personas de este pueblo hacen lo imposible para que Bianca se sienta cómoda. ¿Por qué crees que tiene tantos lugares a donde ir y tantas cosas que hacer? ¿Eh? ¿Eh? No lo sé. ¡Pues gracias a ti! Porque todas esas personas te quieren. Empujamos su silla de ruedas, la llevamos al trabajo, la traemos a casa. La lavamos, la vestimos, la levantamos, la acostamos, la llevamos a cuestas. Y ella no es pequeña, Bianca es una chica muy, muy grande. Nada de eso es fácil para ninguno de nosotros, pero lo hacemos. ¡Lo hacemos por ti! Así que no puedes decirme que nos da igual. Creo que lo normal es que la persona que está molesta lo diga, porque... ya sabes. Hola. Ah, hola. Hola. ¿Y el partido? Los inspectores de quesos nos han dado una paliza. ¿Va todo bien? Lo digo porque normalmente suelo acostar a Bianca. Sí, lo sé. Vale, díselo. Queríamos hablar contigo de eso. Ya no tendrás que hacerlo más. Lo haré yo. ¿Seguro? Porque no me importa. Pensaba que tú... Perdona. He tenido un día difícil. Tranquilo, de verdad. Tú decides y... Bien, pero voy a... Os dejo, chicos. Oye, Gas. ¿Qué? Pero gracias. No he hecho nada. Sí, lo has hecho.
Vale. Estoy cansado. ¿Me he perdido algo? Tuvimos una discusión fuerte. ¿En serio? Sí. ¿Conoces a Eric? Oficialmente no. Eres muy famoso por estos lares. No sé. Vaya apretón, amigo. Sí. Nos quedaremos los dos. La semana pasada le pedí que se casara conmigo. Enhorabuena. ¿Cuándo será el día feliz? Digo que no. Yo no me lo creía. Ya. ¡Basta! No tolero que me hables así, ni hablar. Yo nunca te he hablado en ese tono. He hablado con Bianca y me ha contado que en su cultura tiene ritos de iniciación, rituales, ceremonias y cuando superas esas cosas o si sobrevives a ellas, pues bueno, ya eres adulto. Es curioso, ¿no? Sí. ¿Tú cómo lo supiste? ¿Cómo supe qué? Que eras adulto. No sabría decírtelo. ¿Fue sexo? Sí. Bueno, fue algo, no, fue como sexo, pero no es, ¿sabes? No lo sé. Es una buena pregunta. Sí, pero tengo que saberlo. Seguiremos otro rato. Se lo deberías preguntar a Dagmar. Ya se lo pregunté y me dijo que te lo preguntara a ti. Está bien, pero solo te puedo dar mi opinión. Es lo que quiero.
Puede ser una cosa u otra. Sin embargo, siempre hay un niño dentro, pero creces cuando decides hacer lo correcto, ¿vale? Y no lo correcto para ti, sino lo correcto para todos. Incluso, aunque duela. De acuerdo. ¿Cómo qué? Como... En fin, como no tratar mal a los que te rodean, ¿vale? Y no engañar a tu mujer, ocuparte de tu familia, admitir cuando te equivocas, o al menos intentarlo. Es todo lo que se me ocurre y parece fácil, pero por lo que sea, no lo es. Lo sé, porque no hay nada fácil. Sí, como papá. No tenía por qué cuidar de dos hijos él solo. Pudo dejarnos en un orfanato. Hay mucha gente que lo hace. Pero nos quería e intentó hacer lo correcto, aunque no supiera cómo y aunque tuviera el corazón roto. No debí dejarte solo con él. Estaba demasiado triste. Eso me asustó. Y yo salí huyendo. Eso fue egoísta. Y lo lamento. No pasa nada. De acuerdo. Te has pasado de la raya. Sigues pispándome muñequitos. Los escondo, no los ahorco. Bueno, lo que sea, Margo, pero ya eres mayor para ese trastorno. Quítale la cuerda. No. ¡Que se la quites! Acéptalo. El oso está muerto, ¿vale? Te lo mereces. ¿Se lo advertí? No es solo el oso. He cortado con Eric. Siento oír eso. Sí, ni siquiera tuve un buen motivo. Solo porque él no era muy interesante. ¿Y por qué era tu novio? Me cuesta estar sola. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Gracias. Ya. ¿Qué harás el viernes por la noche? Me reúno con la junta escolar. Han elegido a Bianca y... Oh, eso es fantástico. ¿Sí? Sí. Vale. ¿Por...? Estaba pensando en que tal vez podríamos salir alguna vez. No te preocupes. Después de llevar a Bianca estaré libre. Pero yo solo. Así que... Sería estupendo, Lars. Y gracias. Vale. Buen tiro. Thank you.
sé. Me lo dijo. No, claro que se lo dije. Ya. Lo siento, está lleno. La próxima semana hay campeonato femenino. ¿Nada? Tío. Di a las tías que se vayan. Ni hablar, Nelson. Me harían trizas. ¿Ese es Lars? ¡Colega! Está lleno. No hay problema. ¡Sí! ¡Margarina, te sacudiré! ¡Vaya, te sacudiré a ti! Sí, tío. Te felicito. Gracias. ¡Vamos! ¡Ánimo! ¡Sí! Muy buen tiro, nena. Ya. Bien. Exactamente lo que necesitaba. Ahora lo veo todo mucho mejor. Y gracias por venir a la bolera conmigo, Lars. No sé qué. No quiero que me interpretes mal sobre esto. Sí, es que yo nunca podría engañar a Bianca, nunca. No. Dios mío, espero que no pensaras que... Lars, yo nunca haría eso. Yo nunca haría eso. Oh, entonces vale. Sí, sí. Es que un hombre no engaña a su mujer y eso es así. Por supuesto. Y viceversa. Además, no necesito robarle el novio a nadie. Algún día encontraré a mi hombre y... también seremos felices. Sí, así es como funciona, creo. Gracias. Nieve. Esperaba que el invierno hubiese acabado. No, es un deshielo. El invierno no acaba hasta Pascua. Gracias otra vez. Oye. Buenas noches, Lars.
No estoy seguro de si estos tratamientos son útiles. ¿No? ¿Usted qué cree? No lo sé. Lo siento. No sé, es duro, porque sé que ella me quiere, pero le pido que se case conmigo y dice que no. O dice, no lo sé. O no dice nada. Nada. Cuando era niño, hablaba como un niño y entendía como un niño. ¿Qué pasa? ¡No se despierta! ¡Bianca! Creo que está inconsciente. ¿Estás seguro? Mírame. ¡Bianca! Bianca está inconsciente. ¡Bianca! ¡Vamos! ¡Despierta! Oye, se la ve bien, se la ve bien, se la ve bien. ¡Llama urgencias! Vale, de acuerdo. ¿A urgencias? Sí, vale, siempre vale, esperas que te diga lo que hay que hacer. Están aquí. Llama al doctor Burma. Familiares de Belinda Hudson. Es muy, muy extraordinaria. Por favor, eso es. Eso es, gracias. Es aún más que cualquiera. Lo siento, tendrá que esperar aquí fuera. Adelante. Es aún más que cualquiera. El médico ya. Tranquilo. Ahora hay que esperar. Oiga. Oiga. Lars. Ajá. Lars. Sí. Bianca está muy enferma. No, no lo está, que no. Vamos, no está enferma. No lo está, Lars. Se muere. Pero... No. La tendremos aquí hasta que esté estable, pero... quiere irse a casa con Lars esta noche. ¿Puedo verla? Claro. Lo siento, pero no lo entiendo. No lo entiendo. Dígame, ¿cómo le afectará esto a él? ¿Cómo ha permitido que pase?
No lo he permitido yo, ha sido Lars. Siempre ha sido Lars. Él es quien toma las decisiones. Es quien la encontró inconsciente. Es él quien dice que se muere. ¿Estáis bien allá atrás? Le han dado algo, por eso está dormida. ¿Necesitas algo, Lars? Esta noche nos quedaremos en la habitación rosa. Deja que Bianca descanse. Hemos enviado a Gus y Karin al cine. No querían dejarte. No, me alegra que hayan salido. Me siento fatal de que esto pase tan cerca del nacimiento de su hijo. Bueno, así es la vida, Lars. Todo a la vez. Hemos traído comida. Gracias. ¿Yo debería hacer algo ahora mismo? No, cariño. Tú come. Venimos a sentarnos. Es lo que se hace cuando sobreviene una tragedia. Se sientan junto a uno. ¿No te sientes un poco mejor? Siento fiebre primaveral. Vamos al lago. ¿Quieres venir? Oye, Lars, ¿por qué no nos acompañas? Nos sentará bien. ¿Bianca? ¿No quieres ver este día precioso? ¿Se acerca tormenta? El pronóstico decía que no. A mí me parece tormenta. Bueno, yo necesito estirar las piernas. Arriesguémonos. ¿Lars? Creo que contemplaremos el lago.
Bueno, no iremos lejos. Cualquier cosa, gritad. Vale. ¿Crees que el terreno es firme? No lo sé. Veamos qué pasa. ¿Sí? No sé si deberías, pero vale. Pero ten cuidado. Vale. Gas. No, no, no corras. ¡Lars! Lars nos pidió que hoy no vistiéramos de luto. Lo dijo para recordarnos que este no es un funeral corriente. Estamos aquí para conmemorar la vida extraordinaria de Bianca. Desde su silla de ruedas, Bianca nos llegó y nos conmovió a todos de una forma que nunca hubiésemos imaginado. Fue un referente. Fue una lección de coraje. Y Bianca nos quiso a todos. En especial a Lars. En especial a él. Sí, lo siento, es que... No sé, es que los funerales... Mamá y papá... Ya sabes. ¿Cómo va la barriga? Muy bien. Está muy grande, ya falta menos. Es increíble. Sí. Quería darle las gracias por... Gas. Sí.
¿Estamos en casa? Por supuesto. Vale. Claro. Me pidió que no estuviera triste, pero no puedo evitarlo. Ya, yo tampoco. Pero se pasará con el tiempo. Es lo que dicen todos, ¿no? Es cierto. Al menos eso creo. Pero nunca habrá nadie como ella. Me parece que deberíamos alcanzar a los demás. ¿Te apetece pasear?